dicho. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al penúltimo encuentro de esta temporada de ópera entre la Universidad y la Fundación Ópera Oviedo. Es un honor en esta ocasión estar con dos figuras protagonistas de esta ópera de Hamlet, David Menéndez y Sara Blanch, y hará la presentación de este acto el profesor Francisco Borges López del área de filología inglesa. Como ya saben, este acto consta de una primera parte en la que aproximadamente unos 10 minutos el profesor Borges dedicará esos 10 minutos a explicar la obra de Shakespeare y luego abrirá inmediatamente ya la conversación con nuestros protagonistas. Así que nada, espero que lo disfruten mucho, igual que en otras ocasiones. Y gracias. Bueno, muchas gracias Miriam, gracias a todos los asistentes, a la mayoría de los cuales ya conozco en otras tareas. Yo venía en el rol de Miriam habitualmente, hoy me toca actuar, no al nivel de los dos grandísimos artistas que tengo aquí, pero que tuve la ocasión de ver el domingo y bueno, pues, la verdad es que he de reconocer que como experto, digamos soy el experto de la universidad en William Shakespeare, iba un poco escéptico después de haber leído el libreto, no tenía más conocimiento, pero quedé muy gratamente impresionado, es decir, poco realmente lo gratamente impresionado. Bueno, voy a ello. Escrita a caballo entre los siglos XVI y XVII, muy pocos años después del triste fallecimiento de Hamlet, el único hijo varón de William Shakespeare, Hamlet es probablemente la obra literaria sobre la que más se ha escrito. Obra de madurez del genio de Stratford-upon-Avon, quien a estas alturas llevaba ya una década alejado de su familia y ocupando una modesta habitación en un cada vez más populoso y conflictivo Londres, Hamlet ha llegado a convertirse en el mejor exponente de la tragedia renacentista europea, así como en quizás el mejor estudio hasta la época de la frágil y siempre sujeta a incertidumbres condición humana. Y esto es así porque Hamlet no es una historia de venganza y retribución divina, ni es una historia de amor paterno-filial o de desamor y decepción materno-filial, ni una historia de fantasmas incapaces de desalojar el purgatorio al que la tradición cristiana condenaba a aquellos que abandonaban el espacio terrenal habiendo dejado asuntos pendientes tras de sí. Ni una historia de amistades traicionadas, ni por supuesto simplemente una historia de amor no correspondido que desemboca en la locura. Hamlet no es ninguna de esas historias, simplemente porque en su seno las alberga a todas ellas, y además lo hace desde un enfoque donde la alta política y la razón de Estado se dan la mano con la, como decía, frágil naturaleza del ser humano. Si hay algo que caracteriza esta gran tragedia shakespeariana y la distingue de sus otras grandes tragedias, Macbeth, Otelo o el Rey Lear, es precisamente la manera en la que el autor inglés logró imbricar el sufrimiento de los personajes y los asuntos de Estado que desde el principio sobrevuelan la trama principal. La temprana aparición del espectro del asesinado rey Hamlet no puede sino anticipar una catástrofe de dimensiones difíciles de calcular, una tragedia que, lejos de involucrar a un solo personaje, afectaría a todo el Estado danés, que en ese mismo momento estaba sometido a las tensiones propias de un cambio de régimen. Antes incluso de la primera aparición de un melancólico Hamlet, que es incapaz de asimilar que su propia madre haya traicionado a su recientemente fallecido esposo casándose con su propio hermano, sabemos que Dinamarca está bajo la amenaza de Fortinbras, un joven y valeroso príncipe noruego cuyo padre ha perecido en un reciente enfrentamiento con el ahora también difunto rey Hamlet. Fortinbras no aparece en escena hasta el momento final de la obra, y en el caso de la adaptación de Michel Carré y Jules Barbier, ni tan siquiera es digno de mención. Sin embargo, Fortinbras sí juega un papel trascendental en la obra de Shakespeare, puesto que es él precisamente el espejo en el que el propio Hamlet se mira a la hora de evaluar el coraje que a él parece faltarle para llevar a cabo la venganza que el espectro de su padre le ha exigido desde ese primer encuentro. Fortinbras no duda en lanzarse contra el poderoso país que ha vencido y dado muerte a su padre para vengarse, como tampoco cuando es persuadido para no llevar este ataque a cabo. Tampoco duda en pedir permiso para cruzar Dinamarca para enfrentarse a Polonia, momento en el que Hamlet se cruza en su camino y el príncipe danés no puede sino condenar su propia inexplicable dilación a la hora de acabar con la vida del asesino de su padre. Al final de la obra, un moribundo Hamlet proclama a Fortinbras heredero de un trono danés, que tras su muerte había quedado absolutamente desprovisto de candidatos. Con la muerte ya no solo de Hamlet, sino de prácticamente los demás miembros de la corte danesa, que por acción u omisión habían llevado al Estado a una situación de corrupción difícil de conciliar con la prosperidad y el buen gobierno del Estado, Dinamarca encuentra la sanación y la redención necesarias para poder seguir prosperando como nación.
Y en este entorno, Hamlet aparece como un mero instrumento cuya personalidad engloba toda la fragilidad y los defectos de carácter del ser humano. De formación humanista, en una de las mejores universidades de Europa, Wittenberg, y siempre acompañado por su inseparable Horacio y su filosofía, el príncipe danés llega al espectador como un fino analista de las limitaciones de un ser humano que en un momento como el Renacimiento parecía querer erigirse por encima de las limitaciones impuestas por los dioses clásicos o el dios cristiano medieval. Antes de toparse con lo que dotará de sentido a su vida, o esto es, la obligación de vengar a su padre, Hamlet establece una relación dialógica con la audiencia a través de un monólogo en el que desea, simplemente, derretirse y desaparecer de este mundo. Una vez fijado el objetivo vital de la venganza, Hamlet se transforma en el más grande de los actores shakespearianos y traza un plan en el que una fingida locura, le proporcionará el medio perfecto para llevar a cabo esa venganza. De ser, Hamlet pasa a parecer, adoptando una personalidad de corte maníaco que pone en jaque a sus enemigos en la corte y desencadena la tragedia final, en la que muchos inocentes, y no solo un culpable, el rey Claudio, yacen muertos sobre el escenario. Hamlet condena el parecer, el uso de la máscara, e incluso en el caso de las mujeres, de un maquillaje que no permite ver el ser que se oculta debajo. Sin embargo, no duda en parecer lo que no es para lograr su objetivo. Porque Hamlet, siendo un buen hijo, parece ser todo lo contrario cuando de una manera bestial se enfrenta a una madre incapaz de comprender el odio que contra ella destilan las palabras de su vástago. Asimismo, estando realmente enamorado de Ofelia, tal y como le confiesa el hermano de esta, Laertes, sobre el cuerpo sin vida de la joven dama, finge un desamor repentino y llega incluso a recomendar a su amada que no se case y que se encierre en un convento. El ser vengador de Hamlet, la necesidad imperiosa de llevar su plan de retribución casi divina a buen puerto, toma preeminencia sobre el parecer casi teatral con el que el personaje de Shakespeare pretende acabar con la vida del traidor a su país y a su propia familia. Para terminar, y muy en relación con lo escrito arriba, es de destacar que Hamlet es sin lugar a dudas la más teatral de todas las obras de Shakespeare. Tal y como también hace en una comedia como El sueño de una noche de verano, o sobre todo en la obra que representó su despedida de la escena londinense antes de regresar definitivamente a Stratford, La tempestad, en Hamlet el dramaturgo inglés incluye situaciones de gran intensidad dramática que no hacen sino recordar a la audiencia que la vida es puro teatro. Un escenario sobre el que los mortales hacen sus entradas y sus salidas, y donde el existir está siempre asociado a lo bien o mal que cada uno representa su papel. El personaje de Hamlet es un mar de dudas. Dudas sobre la legitimidad del trono ocupado por su tío. Dudas sobre el comportamiento de su madre al casarse con el hermano de su difunto esposo. Dudas sobre la autenticidad de la amistad de Rosencrantz y Guildenstern, sus compañeros de Wittenberg. Dudas sobre si merece la pena vivir. Y sobre todo, si tras la muerte habrá una vida mejor. Pero sobre todo, Hamlet duda de la veracidad de las palabras del fantasma de su padre. Porque el espectro al que se enfrenta puede ser un emisario divino del mismo modo que lo puede ser del demonio, pretendiendo este último confundir al príncipe danés y conducirlo al desastre, el suyo y el de su pueblo. Esta duda es lo que hace que la venganza de Hamlet se dilate en exceso. Y será precisamente a través del teatro que la duda se verá finalmente despejada y con esta también se despeje el camino hacia la venganza final. Un alborozado Hamlet recibe a los actores que han sido llamados para celebrar el matrimonio del nuevo rey con la esposa del anterior y, aparte de emitir acerados juicios de valor sobre el estado de la escena inglesa del momento, les combina a representar en escena en la que se refleja exactamente el crimen del nuevo monarca. En lo que se ha venido a conocer como la ratonera, la contemplación de su propio crimen en escena delata al asesino a los ojos de Hamlet y al menos de Horacio, el único al que el príncipe había hecho partícipe de su plan. Y será esta revelación por medio del teatro la que ponga fin a la irritable dilación de Hamlet, acelerando por fin el desenlace de la obra. La ópera de Ambroise Thomas se salda con apenas dos cadáveres en escena. Qué poco. Los del traidor rey Claudio y la infortunada Ofelia, anteriormente víctima del desamor. En la obra de Shakespeare, la audiencia ve desfilar ante sus ojos los cuerpos inertes de Polonio, de Ofelia, la reina Gertrudis, el rey Claudio, Laertes y el propio Hamlet, amén de las relatadas muertes de Rosencrantz y Guildenstern, los dos amigos con los que Claudio, el rey, pretendía deshacerse de su peligroso sobrino en una envenenada embajada a Inglaterra. Y la desmesurada diferencia en el número de víctimas refleja la gran divergencia entre las épocas en las que la obra dramática y la ópera vieron la luz, así como la variedad en los objetivos artísticos que ambas obras pretendían alcanzar.
En el caso de Shakespeare, que es el que aquí me ocupa, este objetivo no era otro que el de ofrecer sobre el escenario una catarsis con la que la audiencia de esta época podría conjurar todos los fantasmas que la incertidumbre de un reinado tocando a su fin, el de la longeva y virgen Isabel Tudor, sin duda evocaba. Muchas gracias. Bueno, creo que he sido fiel a los 10 minutos, quizás alguno menos, porque aquí realmente a quien venimos a escuchar, a mí me tenéis en cualquier momento, a quien venimos a escuchar es a los artistas. Yo he tenido la ocasión de ver la obra el domingo y ya decía, iba con un cierto grado de escepticismo, como cada vez que vas a ver una adaptación, y más en este caso operística, ¿no?, que nunca había visto ninguna, y realmente salí gratísimamente impresionado, ¿no?, como probablemente muchos de vosotros. Y vamos a ver un poco entonces la idea, ¿dónde están esos entresijos? ¿Qué es lo que hace de esta obra? Yo creo que hasta el momento, por lo que yo estoy leyendo en prensa, quizás el gran éxito hasta el momento de esta temporada, ¿no?, queda una obra más. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra, digamos, un poco con alguna pregunta de este tipo para que nos vayamos enganchando, para que podamos ir progresando hacia vuestras preguntas, a vuestras intervenciones. Entonces, a cualquiera de las dos majestuosas interpretaciones, ¿no? Obviamente, en el caso de la ópera tenemos una situación de amor y desamor, donde el fingimiento no es igual que el que yo hablaba aquí del Hamlet verdadero, pero lo que provoca la locura y el suicidio al final de Ofelia es ese desamor, y lo que provoca el desamor de Hamlet es algo que tampoco aparece en el original, que es el pensar que el padre de Ofelia, Polonio, que el pobre en la obra de verdad muere, pues estaba también, ahora también partícipe, ¿no?, de la obra. Entonces aquí realmente hay una, digamos que la ópera se basa en esa relación de amor y desamor, ¿no? Pero yo leía, por ejemplo, en el caso de David, voy a empezar contigo, en todas las entrevistas que tuviste anteriormente, antes de llegar al estreno, cómo te habías preparado la obra, ¿no? Y tú realmente fuiste a la fuente, ¿no?, para intentar lograr ese Hamlet que ahora sí te sale en escena, fuiste a la fuente y te abstrajiste un poco de lo que es el libreto de la ópera, ¿no? Sí, digamos que... Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, primero, antes que nada, yo hubiera agradecido la muerte en el cuarto acto, me ahorraba el quinto. Yo cuando veo abrir la tumba no sé si tirarme dentro o continuar, porque bueno, es un tour de force realmente. Sí, pues bueno, pues pasó un poco, cuando me planteo un nuevo personaje, pues depende de la historia. Si en este caso tenemos un personaje que tiene un marco donde encajarlo, pues tienes que ir a la fuente obligatoriamente. Primero para ver de qué se trata y también para comprender un poco cuál puede ser la historia y cuál es el motivo por el cual, bueno, pues la historia que se cuenta en el libreto de la ópera no es exactamente igual a la que se cuenta en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues acudes un poco a la fuente para hacerte un poco una idea de cómo puedes, en este caso, como yo, David Menéndez, puedo exprimir actoralmente qué recursos tengo que tener para poder un poco hacer ese camino, ¿no?, de la mano de Hamlet. Entonces, sí, acudes a la fuente. Sí que es verdad que cuando luego te enfrentas al libreto hay muchas cosas que si solamente me hubiera quedado con el libreto me hubieran quedado muy escasas. Hay un trasfondo importante ahí. Y luego, además, también cuando llegué al teatro y empecé los ensayos con Susana Gómez, todavía entré en un plus más que ella me ofrecía, que era un poco la idea de por qué Hamlet, que se supone que era el heredero, no se había enfrentado a su tío por el trono. No, ¿cuál era el motivo, no? Me hizo un poco... Ella me daba alguna pista de lo que ella pensaba. De hecho, alguna de esas pistas ha quedado en la función, aunque yo creo que tampoco se ve demasiado, pero ha quedado. Ella planteaba, pues a lo mejor algún tipo de... Yo le decía que para mí Hamlet era un tío súper acomplejado, que estaba machacado por su madre, que no veía en él, porque además se supone que era moreno, gordito, o sea, no, para nada tenía que ver con la imagen, ¿no?, de príncipe que se podía imaginar, ¿no? Y entonces que estaba, yo creo que tenía un gran complejo de inferioridad, y yo creo que en gran parte porque su madre lo tenía muy marcado, ¿no? Y yo creo que en el fondo él no soportaba esa perfección que podía haber a lo mejor en su madre y que su madre le exigía, ya desde el punto de vista físico, que no lo tenía, y seguramente de manera de comportamiento. Yo le planteaba a Susana que posiblemente, a lo mejor uno de los motivos por los cuales él había renunciado un poco al trono y tampoco quería saber demasiado de, de,
de liderar el país era porque, pues no sé, posiblemente porque no controlaba, no tenía un autocontrol. A lo mejor tenía determinadas reacciones ante determinadas cosas, por ejemplo, ante la perfección, ¿no?, de esa familia real, de su madre y en este caso de su tío, y que le hacían a lo mejor tener reacciones de una manera incontrolada. Y claro, esto para dirigir un país posiblemente no es lo más apropiado. Y Susana incluyó una cuestión que sí que ha quedado en la función, aunque yo creo que queda un poco, es lo suficientemente sutil para que se vea, pero queda un poco desdibujada, y es que yo soy cojo en la función. Yo llevo un suplemento en un zapato, aparte de la rampa, yo llevo un suplemento de 3 centímetros en el tacón de un zapato que me hace cojear. O sea que a veces ese caminar un poco torpe no viene dado solo porque hay rampa, sino viene dado porque yo llevo un tacón más alto que otro, ¿no? O sea, hay ese punto que tampoco yo le decía, bueno, si fuera cojo o si tuviera algún tipo de discapacidad o de tara física, hubiera quedado reflejado en la descripción del personaje como personaje en algún momento, ¿no? Y no queda. Pero bueno, no me disgustó la idea, y aunque es un poco sutil y para mí todavía es una incomodidad más, me la he metido en la mochila y voy con un tacón con 3 centímetros más alto que otro, ¿no? Un poco resumiendo, sí que he ido a la fuente, me ha ayudado muchísimo a la hora de hacerme una idea y de tener un poco de más información, que la ópera, el libreto de la ópera se queda un poco escaso, y un poco más información, sobre todo desde el punto de vista psicológico, para poder hacer este recorrido de 2 horas y media, 3 horas de la mano de Hamlet. No, yo estoy totalmente. Yo tampoco me había dado cuenta de la cojera, ¿no? Bueno, es que con aquella rampa, depende cómo vayas. Ya costaba, sí. Es que eso sé que se había discutido mientras trabajaba. Buenas tardes a todos. Sara Blanco. Perdón. Mientras trabajábamos la escena con Susana y todo, que le había pedido de ir cojo, y él había dicho, bueno, eso vamos a verlo. Sí, porque es Hamlet. Sí, sobre todo yo pedí una ayuda. Porque, claro, ya es bastante difícil mantener el papel durante todo el tiempo que estoy en escena, que es todo, menos tu área, estoy todo el rato, menos tu secundaria, exacto, porque la primera también estoy. Exacto. Y yo decía, bueno, lo que no quiero hacer, como dicen los italianos, es una bruta figura. A ver si voy a estar cojeando de la derecha y cuando cambio de sitio cojeo de la izquierda. Y entonces digo, necesito una ayuda, y lo de la piedrecita en el zapato para que te des cuenta. Claro, cuando vas con todo, pues a veces no te das cuenta de la piedrecita en el zapato. Digo, ponme algo que haga evidente que yo pueda ir normal, como si no me pasara nada, pero en el fondo hay momentos en los que voy así un poco cojo, y por eso se quedó pues así. Eso, yo pensaba que después de discutirlo que se había descartado la idea, pero no tenía ni idea de que llevabas el zapato. Pues mira, está muy bien venir para enterarse. Sí, no se me había comunicado y no lo había percibido ya. Con el drama que tiene Ofelia del desamor que percibe ya desde el inicio de la obra, pues yo también, cuando Susana dijo que iba a cojear, pues pensé, solo falta eso, ¿no? En contraprestación, bueno, a ti te ha puesto unas gafas. Sí, a mí me puso unas gafas, sí. Que yo normalmente llevo gafas porque no veo bien, ahora llevo lentillas. Y siempre para hacer la escena, cuando voy a ensayar y todo, siempre me pongo las lentillas porque estoy mucho más cómoda con la cara despejada para hacer los movimientos y todo. Y cuando me dijo, te vamos a poner gafas, digo, mira, ya está, me ha tocado. ¿Y cuál era la justificación de las gafas? ¿Era un aspecto más intelectual, pues era, por el tema del libro? No era por intelectualidad, era más bien el tema ese que decía David también, de buscar una, como una dificultad añadida, una imperfección al personaje. Uh-huh. Y ya está. Yo tenía la misma pregunta que a David, ¿no? Porque el personaje, obviamente, de Ofelia tiene muchísima más intensidad en la ópera de la que lo tiene en la... Es más, en la obra el suicidio te quedaría sin papel, porque el suicidio no aparece, el suicidio se relata, es la reina la que él cuenta, y con unas palabras bellísimas, con la mejor poesía que escribe Shakespeare, que era un gran poeta, ¿no? Aparte de dramaturgo, pero no siquiera está presentada en escena. Sí está la escena de la locura, pero no el suicidio. Uh-huh. ¿Tú cómo te preparas ese personaje para esa intensidad de ese área en el último acto? A ver, yo me leí una adaptación teatral de Hamlet y busqué también información y todo, porque, como dice David, pues ir a la fuente siempre es la cosa más importante. Cuando tienes más información puedas tener y puedas acceder mejor,
para completar la obra y el personaje y para profundir y para poder transmitirlo lo mejor posible. Pero sí que voy a decir que en ese caso yo agradezco mucho a Tomá la composición de esta ópera, porque toda la obra me parece una preciosidad y una pasada de música, y sobre todo el personaje de Ofelie creo que tiene mucha riqueza musical y mucha luz dentro de todo el drama que ella transmite. La música me parece que tiene como una transparencia y una luz que a mí me facilita mucho el hecho de hacer, por ejemplo, pues la escena de la locura. Yo siempre voy a la música y a lo que me está diciendo, y en ese sentido pues trabajo mucho con las sensaciones, las intuiciones, la dirección musical, lo que percibo, las energías, la intuición musical de cómo quiero dirigir eso, cómo siento que esa música me llega y cómo yo quiero transmitirla. Y entonces para mí ese trabajo es siempre el más interesante, de ir no solo por la parte teórica, que también hay mucho que estudiar también y aprofundir dentro de la obra en la teoría musical en sí, pero de ir de la parte más empírica, diríamos, de cómo llegar a eso, a los sentimientos, a las emociones, cómo palparlo y cómo transmitirlo sin pues o dar demasiado o dar muy poco, o sea, es siempre una búsqueda constante. Así es como me gusta trabajar, y así es como yo sigo pues las funciones que quedan, pues cada día buscando más cosas. Esto el otro día no me gustó tanto, voy a ver cómo puedo hacerlo mejor para el siguiente, cómo puedo mejorar eso, y la verdad que la experiencia está siendo muy gratificante. Y que ojalá vengan muchas más Ofelies. ¿Os esperabais la reacción del público después de tu área? Que es algo muy, muy comentado en prensa. Bueno, yo lo vi en vivo y en directo. Sí. Pero eso era lo que esperabais. Sí. Sí, ya antes de ensayar. O sea, ya antes de ensayar, sí. Cuando conoces la música, que es maravillosa, y conoces a Sara, que canta maravillosamente bien, dices tú, bueno, esto va a ser un bombazo. Y es así. Quiero decir, es el gran momento. Y luego, claro, durante los ensayos, que ves que aquel plástico que a todo el mundo le molesta cuando se ve este plástico, podía estar sin plástico. Bueno. Y claro, cuando ves la resolución del plástico, dices tú, ay, amigo, merecía la pena el plástico. Claro, entonces, cuando además te pones a ver cómo va la escena, sabes clarísimamente, para mí es el momento, junto con el dúo nuestro del principio, que el también es muy inspirado. El área de Ofelia es una pasada, la primera también, pero la segunda es una maravilla. Yo lo digo porque aparte de eso, sí, yo claramente viéndolo en persona dices, bueno, ¿cómo no vas a reaccionar así? Tienes como audiencia, claro. Tienes que reaccionar así. Pero sí es verdad que los expertos, ¿no?, que sí escriben en prensa y saben mucho más de esto que yo, de ópera, ¿no?, que puedo saber yo, sí mencionan que, bueno, que no es tan común a lo mejor, o aquí mismo en el Campo Amor o en la ópera de Oviedo, que haya esas reacciones, ¿no?, a ciertos momentos como en el caso de, Ofelia, ¿no? Preparar esta primera vez que hacéis este rol, imagino, sí. en ambos casos, ¿no? Uh-huh. Preparar un personaje así os lleva a intentar buscar, ya no solamente estábamos hablando de las fuentes, pero en otros personajes que puedan ser paralelos, parecidos, en otras óperas que ya hayáis hecho más veces, para lograr, digamos, el nivel de involución del personaje, de implicación con el personaje, o el nivel incluso de intensidad. Para mí no, es borrón y cuenta nueva, es un personaje nuevo, le doy su propia vida, y en ese sentido también pues creo que también es un personaje muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, por el tipo de música, yo creo, y también porque es un personaje que desde que entra en escena ya sale condicionada Ofelia, digamos. Ella ya sabe un poco, ya intuye, es un personaje creo muy intuitivo, cosa muy de mujer, de cuando en una relación ves que algo no va, lo notas enseguida, pero no quieres verlo y te convences, pues porque ella entra en escena y enseguida lo que le dice a Hamlet pues es, bueno, ¿qué pasa? Que te vas, y entonces no es en plan te quiero mucho, es, ¿qué pasa? ¿No? Ya pidiendo explicaciones.
Entonces ahí hay una duda ya, y ella entra desde el principio con esa duda. Luego Hamlet pues la convence con todas esas palabras de amor que le dice. Al final ella pues bueno cede, y porque así lo quiere, o sea, las ganas cuando una persona ama pues es de que todo fluya y todo vaya bien. Pero bueno, luego pues ya en la segunda intervención de Ofelia pues vuelve otra vez como decir, pues no me dice nada y por qué, y me ignora y se calla. Entonces sigue otra vez con esta, con esta, este pensamiento negativo. En la tercera intervención, que es el terceto, ya es cuando el matrimonio, digamos que la reina ya quiere hacer el matrimonio con Hamlet y Ofelia, y allí pues el drama ya se termina de hacer, y luego ya pues es la conclusión de cuando ya no hay nada que hacer, pues ella ya muere desesperada. Entonces para mí es un personaje en ese sentido, pues creo que no he trabajado ningún otro así, que vaya de principio a fin siempre con una misma dirección, donde ella no tiene tampoco ningún momento de iniciativa, de hacer algo, de, sino ella va guiada y ya intuye lo que va a pasar y termina mal como ella preveía. Entonces creo que no he trabajado ningún personaje así. Normalmente tienen más altibajos, ¿no? Altibajos, sí. Sí. No, pues en mi caso también. O sea, yo para mí, personaje nuevo, personaje de cero. Evidentemente, la experiencia te hace saber qué cosas tiene David Menéndez como cantante que pueden funcionar en distintos personajes y que además son efectivas para el público, que te funcionan, que saben que sabes que te hacen estar a gusto. Y entonces, pues bueno, pues sí que utilizas cosas, ¿no? Pero sí que es un personaje nuevo, además, siempre intentas buscar también nuevos recursos, y en este caso para mí aún más. Quiero decir, para mí es un personaje, sí que es un personaje totalmente diferente a lo que yo hago habitualmente. Yo, para empezar, con, de tipo de música, lo que decía Sara, pues yo hago Rossini, hago Mozart, hago otro tipo de repertorio, y de repente meterme en música francesa, que tampoco he hecho mucho, sí que he hecho Lacmé, he hecho pues Carmen, Sansón y Dalila, Le Mamel, aquí, bueno, cosas, pero que tampoco es, digamos, donde yo tengo el grueso de mi repertorio. Y encima un personaje tan, tan serio y tan dramático y tal como este, que además, al contrario de Ofelia, que es muchísimo más intuitiva, él no es nada intuitivo. A él se lo tienen que poner así. Se lo tienen que poner delante. Y cuando se lo ponen delante es como... Ojo. Y encima un poco, yo creo que este rollo un poco de tío un poco apocado es como, jolín... ¿Y por qué tengo que vengar yo la muerte de mi padre? No hay otro que lo pueda hacer. O sea, que es un poco broma, pero es un poco así. Es un poco como bueno, tendré que hacerlo, ¿no? Porque como si, ¿sabes? Si el espectro de mi padre, si mi padre es el más allá, me está diciendo qué tal, es que confía en que yo puedo hacerlo. Pero en el fondo el que no confía que puedo hacerlo soy yo. Y entonces te van viniendo, como digo, te van llegando las noticias y tú vas haciendo un poco según puedes, ¿no? Y, por ejemplo, en mi relación con ella, yo creo que al principio el que está con la cabeza en otro sitio, porque en el fondo lo que está pensando es que, jolín, mi madre, que tanto quería a mi padre, no han pasado ni dos meses, y ya no solamente tal, sino ya se ha casado con otro, que es como... Está pensando en esto, no está pensando en ella. De hecho, él piensa que se va a ir, y cuando ella llega dice, meca Ofelia, que no se lo he dicho, sí. Que yo no le he dicho nada. No, es un poco, va un poco por ahí. Entonces, pues de repente es como, bueno, vale, sí, yo me voy, pero tú no te preocupes que mi amor es para siempre. Claro, cuando luego de repente te enteras, que tampoco esto aparece en el original, pero que, bueno, para empezar, que su padre es cómplice, también su padre sabía que lo que había pasado. Y en ese momento que te enteras, llega tu madre con ella vestida de novia y dice, o sea, no solamente me entero de esto, sino que ya me has organizado la boda, pero... O sea, esto como es, ¿no? O sea que entonces el pobre hombre va saliendo de una en otra como puede, y cargándose un poco pues de ese un poco de esa ira y de ese descontrol, que yo creo que en un momento sí que es fingido, esta locura un poco fingida y tal, pero que llega un momento en el que sí que se le va un poco. De hecho, cuando intenta estrangular a su madre, ¿sabes? Es un poco porque yo creo que ya se ve sobrepasado, ¿no? Un poco por esta situación. Creo que lo que tú haces bien, yo creo que el éxito del personaje, obviamente tendría que haber más, ¿no? Pero el éxito de tu Hamlet es que tienes el Hamlet original para dar, digamos, la patina que tiene que tener el personaje,
Y obviamente te tienes que ceñir al libreto. El libreto sí, está Hamlet, claro. El Hamlet de la ópera es un personaje manipulado desde el principio. Sí. De la primera escena que tenemos es un fantasma que no es un fantasma. El fantasma de Hamlet es real. El fantasma de Hamlet en la obra de Shakespeare, al principio lo ven todos. Entonces, realmente, ese aspecto de alguien que está manipulado, sí. Horacio, que es el gran amigo, en este caso es el manipulador, todo eso lo cambia, pero yo creo que el éxito de la... para mí, el éxito de tu, no sé la palabra en español, performance, ¿no? En este caso, es que eres capaz de sacar el Hamlet original, pensativo, reflexivo, en exceso, y luego adaptarlo realmente al libreto. Sí, esto es un poco lo que decía al principio, porque si yo no sacara del original nada, el del libreto se quedaría cojo, para mí se quedaría cojo. Sería un pelele. Se quedaría cojo, bueno, veo. Claro. Cojo, de verdad. Perfecto. De verdad, perfecto, totalmente. Bueno, pues ha quedado cojo, pero en otro sentido. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y luego... Al contrario, por ejemplo, de lo que comentábamos, ¿no? Es verdad que a través de la música tienes que también navegar, ¿no? con el personaje, y a través de la vocalidad que tiene, y a través un poco de las dificultades que tiene, a través de medirte, en mi caso, porque es un personaje muy largo, y tienes que medirte y ir viendo dónde puedes dar, dónde no puedes dar, dónde, pues estos días... Hablando de cuestiones técnicas, ¿no? con compañeros, pues que hay determinados momentos, por ejemplo, el brindis del vino, ¿no? Si yo después no tuviera la escena de la performance, ¿no? que hacen para sus padres, donde es todo súper sutil, súper bonito, súper de cantar piano, de tal, yo, a mí la romanza está en el área esta del vino, del brindis, la haría muchísimo más grande. O sea, esto para hacerlo en concierto lo harías, pero vamos, como el Escamillo casi, ¿no? Entre comillas. Pero no puedes. Sí, sí, sí. No puedes, porque si entras por ahí, ese es un camino de no retorno. Y no salgo de escena. O sea, yo ahí dejo el vasito, entran todos y continúo. Por lo tanto, no le puedo pegar ese subidón, porque si le pego ese subidón no tengo tiempo, no hay tiempo para volver al sitio. Entonces, bueno, pues... lo vas ondulando de otra manera, lo vas trabajando de otra manera, es decir, hasta aquí, porque el día que empecé hasta aquí, fui hasta aquí, luego me costó, no puedes hacer menos de lo que toca, pero tienes que ir un poco midiéndolo desde el punto de vista musical. Y luego, en el caso de este personaje, al contrario también que le pasa el personaje de ella, digamos, yo estoy muchísimo más presente todo el rato, con todo el mundo, pero no tienes ningún momento musical de decir, vale, ahora estoy yo, tranquilidad, ningún momento de lucimiento, sí, sí. Como ella, por ejemplo, tiene las dos arias, claro, que son espectaculares, ¿no? No tienes ese momento de decir, bueno, pues ahora y luego ya me voy al camerino, me cambio, vuelvo. No, tienes que estar todo el rato. Y eso tienes que hacerlo y tienes que medirte para ver un poco cómo... Y esto va muy unido... a lo que comentamos, ¿no? De cómo a veces necesitas engancharte más a la parte actoral, no actoral de hacer cosas, sino actoral de que se vea lo que está pasando, sí. Más que la música, porque no hay porque a lo mejor hay momentos en los que tú estás como en un recitativo arioso constante durante un tiempo largo y eso lo tienes que mantener con una tensión dramática, que no te lo da la música. Sí que está bien escrito y la música, si tú lo das, digamos que lo refuerza, pero si no le das esa parte, con la música sola no funciona. Hay otras cosas que he cantado que solamente a través de la música va solo, aquí no. Y entonces eso, para eso sí que en este caso es muy, muy importante para mí, o ha sido eso, ir a la fuente... para ver, digamos que de la fuente coges la parte más actoral, a lo mejor, claramente. Y del libreto coges la parte musical que también apostilla un poco lo actoral, ¿no? Es que el libreto es lo que decías, el libreto, si lo dejas solo en el libreto, te puede ser un personaje totalmente un pelele, realmente alguien totalmente manipulado de principio a fin, y que al final el acto final de matar al rey es un acto mecánico, prácticamente, muy poco creíble. Pero como tienes todo ese baja anterior actoral que dices, más que musical, pues sí, realmente es creíble, esa escena final. Yo te preguntaría, yendo a tu área, ¿no? Ese área final, en el momento, lo del plástico, ¿no? El plástico, lo que es que a mí ya me habían chivado algo y... ¿no? Y el plástico si ha que sido... no lo habéis visto, casi no deberíamos hablar del plástico, ¿no? Porque, sí. Porque entonces se pierde... No, yo creo que la gente tenía que haber visto primer día del plástico. Madre mía. Eso es... Dios.
del agua y de todo. Y del agua, y del Menéndez haciendo gran slalom. ¿Cómo se puede preparar realmente para llegar a calibrar bien el nivel de intensidad que le tienes que dar a ese momento? Ese momento álgido de la obra. ¿Qué técnica, desde el punto de vista de artístico, preparar ese momento que ya llega hacia el final, la segunda parte de la obra? ¿Qué haces como cantante y como artista, como actriz en este caso? ¿Desde que empieza la obra hasta que llega la locura? Ese momento final, el momento. ¿O solo el momento, solo el cuando momento. Empiezo ¿Cómo preparas el momento? Justamente, ¿cómo te preparas mentalmente o incluso vocalmente para ese momento? ¿O es algo que ya va consigo con el resto de la obra? No, vocalmente, digamos que también el personaje tiene una evolución, porque empieza un poco más lírico y luego cuando llega al final pues se va desarrollando y ya va tocando pues notas más agudas. Entonces lo que hago yo justo antes de esta intervención de la escena final es que yo voy a mi camerino, aparte que me despeinan, me ponen de loca y todo, pues me vocalizo y vocalizo la zona más de los sobreagudos, o sea, empiezo toda la parte más desde el centro, pero llego más hacia los sobreagudos, así como para la primera aria no me hace falta y solo los toco un poquito, quizás llego justo a lo que necesito para hacer lo que tengo que hacer y ya está. Para esta, pues como la extensión es más grande de la voz, pues vocalizo hasta toda la extensión que necesito y un poco más, porque siempre voy un poco por delante de lo que la partitura me exige para ir tranquila luego. Entonces me preparo así. Luego, cuando ya está la voz súper estirada, pues cojo los pasajes más delicados y los, pues si hay, por ejemplo, unas bajadas de cromatismo, escalas de cromatismo y todo eso, pues sí que lo hago para coger bien a nivel técnico, digamos, pues el canal que yo me hago mentalmente mis posiciones técnicas y todo, pues lo meto por ahí donde lo tengo que meter y digo, vale, pues está todo el sonido alineado, está todo bien. Entonces sí que eso, pues un poco, y luego hago también reviso un poco la partitura y digo, vale, pues aquí esto, cierro un poco los ojos y veo todas las partes como van viniendo una detrás de otra, y ya una vez hecho esto, pues ya me subo para arriba, ya me llaman. Bueno, y hay una cosa que no dice, y la voy a decir yo, que aparte de todo esto, quiero decir que la preparación que tenemos todos, técnica tal de trabajo y tal, no sé cuánto, hay otra cosa que se llama, no sé cómo se llama, pero podemos decir algo así como raza, y esta tiene raza, quiero decir, sí, es así, quiero decir, pues no con este personaje, pero con otros muchos de dificultad, de tal, no sé cuánto, y muchas veces hay gente que técnicamente es muy buena y que tiene gran preparación, pero no tiene raza. Y entonces pues está todo muy bien hecho, son tamagotchis, que es todo tu, y funciona, pero no llega más allá. Y esto llega. Y si no se cierra los ojos, si no hace los kikiriki antes de salir todo eso, también. Gracias. Es verdad. Es así, quiero decir, esto lo veo yo desde arriba, pero los que lo habéis visto desde abajo no hace falta, está claro. Y se le aplaudió, claro, cómo no. Gracias. Pues eso. Y luego, pues una vez llego arriba, sí que cuando empieza la escena, la que pongo el pie en el plástico, que ayer se me pegaban los pies todo el rato y tenía que ir con cuidado de desengancharlo porque si no puedes tropezar, eso desconcentra un poco cuando hay algún elemento que no te, porque te quita de la escena. Y ayer se me, no sé, estaría yo más sudada y se me enganchaban más. Los otros días no pasó. pero bueno, una vez entro y estoy ya con el velo, pues a la que empiezas las primeras palabras, pues es creerte eso, es sentir eso que estás diciendo y ya no piensas en nada más de lo que viene, porque todo lo que viene parte desde la primera nota que cantas en ese momento, o sea, es todo una consecuencia, es los vilupo, sí, el desarrollo. El ¿no? desarrollo, todo tiene un sentido y
y no puedo cantar una cosa y pensar en prepararme, que ahora viene, es que hay momentos en otros personajes quizás que sí que tenéis que hacerlo, como has dicho tú antes, que te requiere de pensar, ahí no voy a dar mucha fuerza porque luego no podré llegar a ese punto, o que hay que equilibrar mucho. Por ejemplo, la Reina de la Noche para mí es un rol de esos, de equilibrar muy bien las fuerzas, porque si das mucha fuerza en el centro, luego para ir al fa sobreagudo pues es mucho más complicado y tienes que medir fuerzas muy bien. Entonces, en ese caso de Ofelie, en esa área de la locura, para mí esa cosa de medirme no existe, y eso a mí me da una gran libertad y una paz interior también, porque esta música es tan bonita que es como que todo dejo que fluya. En el momento que entro en escena, pues digo las cosas, y lo que más me gusta es cuando puedo sentir lo que estoy cantando y siento que eso va a llegar y que de alguna manera pues nos vamos a conectar, y siento también vuestra energía, la energía del público, y eso es muy, no sé, muy bonito. Que es que fluya y ya está, sí, en ese caso no... Es que fluyes tú contigo, salimos todos contigo. Sí, ahí, claro. En cambio yo tengo que vocalizar en casa, porque como no puedo bajar al camerino a hacer a mitad de la parte, ¿no? Como no puedo ir a hacer kikiriki, pues yo vocalizo ya en casa. No, en ese sentido el rol de David es una pasada de exigente y de difícil, porque él está todo el tiempo en escena, tiene toda la carga dramática desde el principio hasta el final. O sea, yo termino mi aria, la primera, y me voy a mi camerino. A que la despeine. Y él no, y él tiene todo el tiempo en escena, y lo que dice pues es un rol de medirse muy bien, de porque eso tiene mucha carga también, de medirse muy bien pues la carga emocional y la fuerza que tú podrás dar. Y en ese sentido tengo que decir que es de admirar, y yo he trabajado muy a gusto con David porque me ha dado una tranquilidad desde el minuto que le conocí hasta... Bueno, pero es que para eso estamos, para pasarlo bien. Sí, aunque pero, son dramón, no, imagínate si no... No es siempre así, no es siempre así. Bueno, o sea, hay gente que quizás se estresa más o se preocupa más y todo, y él ha estado tranquilo, has disfrutado en cada momento y bueno, eso para los compañeros. Y tú también. Y también lo debutas, y para ti también es muy difícil. La verdad que en ese sentido hemos hecho un buen tándem, Y con el resto también, porque quitando Beatriz, también, que había cantado la... De hecho, ahora se va, se va a hacer otra vez la reina. Y yo creo que de las últimas veces que se hizo en España, que fuera del liceo de hace 20 años, era ella la reina también. El resto debutábamos todos, incluso la maestra, que la maestra había hecho una selección en versión concierto, pero no la había hecho nunca entero, ¿no? Y en ese sentido, un operón como este, que es el operón francés de 5 actos, como marca la ley, tenía muchísimas posibilidades de ser, bueno, pues un hilo de conflictos, ¿no? Porque, bueno, pues todos tenemos nuestras problemáticas, nuestros momentos, y necesitas de la ayuda del de al lado, y si no te funciona, y si la maestra te lo lleva rápido, y si tú lo cantas más tal y no vas con... Pues no ha pasado nada de eso. No ha pasado nada de una eso. Una tranquilidad durante toda la producción. Sí. Que a mí me... Yo digo, yo no me quiero ir de Oviedo. Sí, debutar cosas así... Sí. El otro día me decía la maestra que, bueno, estaba muy contenta y tal, y yo le decía primero que se nota que ama las voces, es una enamorada de las voces y se nota. Y le decía, digo, pues estoy súper tranquilo porque sé que me puedo equivocar a gusto. Y me miraba así, que te vas a equivocar. Digo, no, a ver, espérate. Me explico, que tengo la libertad de exprimir todo lo que puedo hacer, incluso hasta el límite para saber... ojo, no llegues hasta ahí, porque sé que ella viene conmigo. Y en ese sentido también yo creo que para Sara, no sé lo que opinas, pero ha sido también una gran tranquilidad, porque un rol de estas envergaduras, ¿no? Tu área que es dificilísima y tal, como no tengas delante un palo, como digo yo, que ayude, se hace muy cuesta arriba, y entonces ahí sí que surgen los problemas, porque te ves mermado en tus posibilidades, ves que... Y entonces, pues, al final eso te hace estar inseguro. Sí. Entonces, el poder disfrutar y el poder estar tranquilo, eso, y el poder hacerlo en un momento determinado, a lo mejor mal o más lento de lo que te lo han pedido, o tal, y que sabes que no es que no pase nada, pero te pueden decir, oye, ten cuidado con esto por aquí, pero que no son imposiciones, que quien está contigo te está escuchando.
porque además los cantantes, quiero decir, somos, como decía la Caballé, maestro, recuerda que los cantantes somos seres vivos, ¿no? Que inspiramos y expiramos. Pues somos seres vivos y no todos los días estamos igual. Y, no todo, y el maestro también tiene sus días. Y entonces, a lo mejor, el tempo que ayer te vino fantástico, hoy un tempo parecido te viene súper lento o súper rápido, por lo que sea, porque estás más cansado, o porque has comido más, o porque estás más pesado, por lo que sea. En el caso de las chicas, pues porque les ha bajado la regla, porque, y no se encuentran físicamente igual. Hay miles de cuestiones que hacen que tú ese día a lo mejor no estés igual que ayer. Y la persona que está abajo, que se llama maestro concertador, no desconcertador, que desconcertadores también los hay. No, pero maestro concertador, es súper importante que lo tengas ahí contigo y que te esté escuchando y que te ayude y que vaya contigo, aunque luego te llame, te diga que eres un perro y baje al camerino y te quiera matar y te diga, ahí te dije que no alargaras y has estado 3 horas. Pero va contigo, sí. no te echa la orquesta encima. Y yo creo que este ha sido eso. Sí. Y el trabajar con Susana, que yo había trabajado más también veces con ella, yo no sé si tú habías trabajado. No, nunca. Es una delicia, sí, sí. Primero, porque es una persona que tiene todo súper claro. Te puede gustar más o menos. Pues, entonces ahí ¿puedes ya puedes... De lo que es la puesta en escena, sí, que era una pregunta que tenía, como esa puesta en escena tan minimalista, ¿no? Que aparece ahí en la... Bueno, yo creo que en este sentido... Bueno, acabo con lo que te decía, con lo que os decía de trabajar con una persona que tiene muy claro lo que quiere y que además tú puedes estar de acuerdo o no, y ahí entra en juego tu capacidad de negociación, ¿no? Pues tu capacidad de negociación en el buen sentido, ¿no? En el decir, vale, tú quieres esto y esto yo te lo puedo ofrecer así. Tú me lo estás pidiendo de otra manera, pero yo te lo voy a intentar vender como yo creo que te lo puedo hacer. Y si la persona que te dirige deja que saques lo mejor de ti, es éxito para los dos. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, una cosa tan minimalista, yo creo que por un lado, evidentemente, las cosas te vienen dadas. Tú vas a cantar una ópera con el director que te toque o con el cantante que te toque. Pero yo creo que en este caso ha habido una conjunción de, y no es por echarnos flores, pero es la realidad, de que con una rampa y 3 cortinas o tienes actores que cantan o no tienes función. Ya está. O sea, no hay más. Eso iba, sí, sí. No hay más, es así. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todos, también es verdad que, pues bueno, todos formamos parte de, años arriba, años abajo, de una generación que entendemos que, al final, nosotros somos actores que cantamos. Quiero decir, al final tú estás haciendo una representación y en vez de contar el texto, lo cantas. Con la dificultad que tiene de que cuando tú estás recitando un texto, tú puedes tomarte tus tiempos, incluso para equivocarte, decir que digo yo ahora, pues era esto y continúo. Con la música no hay tiempo. O sea, estás sujeto al tempo, está medido, está sujeto al tempo de la música. Pero somos actores que cantamos. Entonces, en este caso, era absolutamente necesario que todos nos involucráramos en la historia. Porque si no te involucras, es un versión concierto. No hay nada, no hay un vaso para beber, bueno, sí, en el vino, pero todo el principio no hay nada, no hay una silla donde sentarte, no hay nada, o sea, cualquier momento, no hay una pared para apoyarte, no hay nada, nada, que parece que es una tontería, pero no lo es, no lo es, el hecho de que tú no puedas acercarte, pues cuando no hay nada, que no te puedas acercar, sí, sí, que no hay una puerta, que no te puedas apoyar, sí, sí, para pensar una silla, un sillón, nada, absolutamente nada, un recoveco donde meter una botellita de agua, no voy a decir, espera, nada, no hay nada. Pues yo creo que en este sentido se ha dado un poco, pues, esa magia que a veces se da, de que todo el mundo se involucre y todos vamos a una y al final sacas el espectáculo hacia adelante, aunque sea una cosa minimalista, totalmente minimalista. Puede haber muchos motivos, a veces hay cosas minimalistas porque están pensadas así, a veces hay cosas minimalistas porque no hay a lo mejor posibilidad de que sean de otra manera. Quiero decir, depende de las circunstancias, ¿no? Pero yo siempre pienso que en la mente de una persona que tiene talento, si tú le das ciertos elementos que funcionen, al final acaba haciendo algo interesante. Y yo creo que es el caso. No sé, Sara, qué opina, pero... Sí, pero yo en ese caso... exactamente lo mismo. Sí, muchas veces, pues bueno, sales a escena y te encuentras vacío, ¿no? Y es decir, bueno, pues ¿qué haces con ese vacío y con las indicaciones que te ha dado Susana para trabajar el personaje,
las indicaciones de movimientos y todo, cómo sacar. Entonces tienes que tirar mucho de ti, ¿no? De buscar muy adentro y al final es como que todo sea muy auténtico y muy verdadero para que eso sea real y llegue. Que luego hay producciones que quizás con muchos elementos, muchas cosas y se quedan a la superficie, sí, también sí. Puede pasar. Sí. Pero sí, en ese sentido, pues es con muy pocos elementos. Yo que salgo con uno, con el cigarrillo, y lo dejo ahí, se me va rodando para abajo. Y allí, sí. No, y es importante, yo creo que también, porque quiero decir, momentos de estar solo, uno solo, siempre tenemos, ¿no? Y puede haber cosas o no, y ahí depende de ti mismo. Pero cuando es una, sobre todo para mí, ¿no? Una obra de estas características, donde vas interactuando con todos los personajes que van saliendo, de una manera o de otra. De una manera directa con ella, con tal, de una manera indirecta, por ejemplo, con mi tío cuando canta el aria, que yo estoy escondido detrás de la cortina, tal. De una manera o de otra, tú interactúas con la otra persona. Si el que tienes enfrente no te da la réplica, tú ya puedes, vamos, puedes estar dando piruetas con las orejas, que da igual. O sea, necesitas que la otra persona te dé la réplica y que la otra persona, me decía Beatriz, dice, jolín, ¿cómo me has mirado hoy el otro día? ¿Cómo me has mirado? Digo, pues no sé cómo te mira hoy, pues seguramente con cara de querer matarte. Pero ese tipo de cosas, que no necesitas una gran acción, que no necesitas nada para que haya eso. Y si hay, ¿cómo se dice? Feedback, ¿no? Con el compañero, la cosa funciona. Sinergia. Sí. Bueno, nos queda muy poco tiempo, realmente podemos estar 2 horas, ¿no? Afortunadamente, aparte de cantar muy bien, habla muy bien. Y habla mucho. Yo que he tenido, como decía, varios años de experiencia, no siempre los grandes cantantes luego hablan, ¿no? Pero este no es el caso. Entonces, obviamente, preguntas que pueda haber. No, un comentario. Yo, estos actos son muy importantes porque nos demuestran, así que ya lo sabíamos, pero digamos que no lo ven ahora, estos grandes artistas en el escenario son personas encantadoras, además, es un trato personal. A David ya lo conocíamos, yo fui un descubrimiento en este aspecto, hasta el punto que yo le haría una pregunta. Usted ha dicho que le gustaría quedarse un noviero, y yo le pregunto, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer con este? Porque seremos encantados. No se puede imaginar, porque usted, Sara, ya triunfó en el campo amor, ya fue aclamada. Hace 2 años en el Lucía de la Nación de los Viernes, un espectáculo. Sea aquella del viernes de Sara, y en este, no digamos, pero además ha demostrado usted, no llegó a quedarse aquí para oírla cantar, además, sino para conversar con usted, porque esa garra que tiene usted cantando, la tiene también hablando. ¿Verdad? O sea que. Muchísimas gracias. La pregunta se nos responde, ¿eh? A ver, ¿qué haríamos que La verdad que no sé por qué, pero siempre que he venido aquí. Claro, pues unos contratitos. Entonces, hablemos de números. Había una pregunta. Había levantado la mano usted, ¿verdad? Sí. Es que hay una. Primero, enhorabuena, porque yo fui la segunda atención y me encantó. Pero hay una pregunta que siempre yo me hago. La puesta en escena, el director de escena. En una misma obra, uno lo hace de una manera, otro de otra. ¿En algún momento se sintieron incómodos por alguna puesta en escena que no ves que no encaja? A lo mejor es una pregunta. Yo sí. Hay... Yo también. ¿Para qué mentir, no? Cuando te piden cosas que tú sientes que van en contra del libreto, de la música, de la historia en sí, eso es muy difícil de defender, porque además yo soy una persona que me gusta hacer las cosas, pues si el compositor quería una cosa, pues no le vamos a fastidiar, está escrito así, ¿quién eres tú para cambiarle la obra? Entonces las ideas nuevas, innovadoras, me parecen muy bien, las producciones modernas también, pero siempre que estén hechas dentro de unos parámetros que cumplan con lo que es, que respeten a la obra. Entonces yo cuando estudio una obra siempre voy con ese respeto para la música y quiero que cuando se vaya a montar la producción haya el mismo respeto. No me ha pasado muchas veces de ir en contra del libreto y todo, y sí que en producciones modernas cosas que a veces ves que no te encajan,
pero al final, pues con las acciones y todo, pues acabas comprendiendo el personaje, cómo te lo han montado, vas poniendo de lo tuyo, también llegas a un punto de negociación, si hay alguna cosa que dices, no, mira, yo es que esto no lo puedo defender, pues hay ese punto que decía David antes de negociación y hablarlo. Y bueno, y luego hay cosas también, cosas técnicas que a veces no tienen en cuenta los cantantes, que dejan el espacio todo abierto. Últimamente está como muy de moda, no lo digo por esa producción que también ha dado el caso, se lo dijimos a Susana, pero bueno, al menos arriba hay como una, sí, el cajón, cosa, un cajón y la rampa también ayuda a que el sonido, sí, no se canta mal. O sea que aquí se canta bien y está pensado bien y a gusto. Pero hay otras producciones que yo he hecho que está el espacio completamente abierto, que dejan al cantante súper desprotegido, y no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, que soy una lírico ligera, pues tengo un tipo de voz que si me haces que abres todo el espacio en teatros grandes y está la orquesta delante y todo, pues cuesta mucho más de pasar, y el esfuerzo es doble, y no es un esfuerzo para ti ya, porque pasas de cantar una cosa con mucha más fuerza que no te conviene. Pues sí, hay situaciones así. Por ahora yo he ido haciendo lo que me he encontrado, pero ha llegado un punto en lo que estoy preguntando de qué producción se trata, que antes de coger las cosas. Y en el futuro, pues, toco madera, pero ya veremos. Sí, espero que no llegue el momento que llegue una producción y tenga que decir me voy. Espero que eso no pase. Y a veces no, es porque la producción sea moderna o no lo sea, es porque no se sostiene. Sí. Quiero decir, yo me he encontrado con producciones súper clásicas donde la persona que venía a dirigir tenía una idea totalmente equivocada de lo que allí pasaba. Y entonces pues dices tú, bueno, es que me estás haciendo... Yo me acuerdo una vez, un Così fan tutte, no voy a decir ni con quién ni dónde fue, no voy a decir... que al final, pues conversando con la persona que lo dirigía, le digo, es que me siento como si estuviera haciendo sketch de Martes y Trece. Quiero decir, cada escena era una cosa y el personaje en cada momento se comportaba de una manera diferente y me lo pedía, que me pedía cosas que no tenían nada que ver ni con el personaje ni con lo que había hecho antes, simplemente porque le parecía simpático. Y dices tú, pues me estás arruinando lo que tengo que hacer, porque es que me estás quitando todas las armas que tengo yo interpretativas para poder sacar este personaje hacia adelante. Y he hecho cosas modernas que posiblemente como público no me gustarían nada, pero he de decir que la persona que lo dirigía era lo suficientemente convincente para que entraras en el personaje tal cual lo concebían. Por ejemplo, hay un ejemplo de un Don Giovanni. Hay un ejemplo de un Don Giovanni que yo hice en el liceo, que además está tal, que es el de Calixto Vieito. El personaje de Calixto Vieito, que también fue súper polémico, porque hay muchas cosas que a mi entender sobraban, pero yo hacía el personaje cuando yo debuté, lo primero que hice fue el Masetto. Y el personaje de Masetto era un personaje, porque además era muy agresivo, tal, bueno, tenía... Pero la historia estaba concebida en una noche en la que Don Giovanni y Lepore lo salían y se encontraban en una discoteca, una fiesta de una boda, que estaba en Cerlina y tal, era una concepción muy moderna, pero sí que es verdad que la historia era creíble desde el punto de que al final, bueno, pues salían, bebían, se emborrachaban, y entonces la escena del comendador no aparecía una tortuga ninja de piedra allí cantando, que a veces dices tú, va, esto ya no me lo trago, ¿no? Era un poco como en el delirio de la borrachera, que estaban bebiendo y ve una botella y dice, ¿no dices qué? Pues mira, ahí lo tienes, cántale, ¿no? Como diciendo... Y posiblemente como concepto era bastante más creíble que lo que nos vende el original. Y en ningún momento se alteraba lo que pasaba allí. O sea, yo no llego al Museo del Prado y como las meninas no me gustan, les pongo un bigote. ¿Por qué? Porque me voy a la cárcel. Pues no me gustan, pues no me gustan, pues no voy y no las veo. Y ya está. Y si yo soy pintor, pues no pinto meninas, pinto otra cosa. Entonces, si quiero dirigir cosas que tal, pues tendré que dirigir óperas contemporáneas, donde a lo mejor estén escritas en ese momento y donde a lo mejor yo pueda decidir qué es lo que quiero hacer. Pero no puedo hacer pues el Rigoletto este que había en el este de los simios, que salían vestidos. Y una Ida que eran fruitis. Sí. Entonces, claro, dices tú, no tienes, esto no tiene sentido porque te cargas...
digamos, todo, la historia, te carga la historia. No se trata de que sea más o menos moderno. Hay cosas que las puedes representar, una Traviata la puedes representar en 20.000 épocas diferentes, porque lo que se cuenta es una funciona. Historia que funciona, una Bohème funciona en muchos contextos diferentes posiblemente. Lo que no puedes es alterar la historia. Uh-huh. Y es una falta, y yo a veces... que evidentemente yo llevo un rodaje más amplio que el que tienes tú, yo sí que hace tiempo ya que pregunto qué, con quién y dónde, pues porque a veces es que atentan contra ti, o sea, dices, tú me estás quitando todas las armas, o sea, yo voy a quedar mal por defender algo que no puedo defender, y a veces cuesta, porque claro, quiero decir, si te tienes que quedar 2 meses en casa, pues a lo mejor igual, dices, si no te sale otra cosa, dices tú, jolín, pues igual tengo que decir que sí, pero sí que es verdad que a veces dices tú, es que yo tengo que defender tu trabajo, si tú no me ayudas a mí a que defienda tu trabajo, pero esto pasa con todo, pasa con el vestuario, con la peluquería, con el... tú ponme lo que quieras, pero lo que quieras que yo te pueda defender. Claro. Si tú me pones un pantalón con una pata así, que mido 1,70, pues voy a parecer muy pequeño. Si tú quieres que yo parezca muy pequeño, pues pónmelo. Y yo no podré defender que soy un galán. ¿Sabes? Y entonces, al final, nosotros muchas veces somos la imagen de todo lo que hay detrás. De la idea del regista, del director de escena. De, muchas veces, además, se habla ¿cómo se llama esto? De las dictaduras de los directores de escena, ¿no? De tal. Bueno, pues también hay dictaduras de los directores musicales que se empeñan en sus tempos y en su idea y no se dan cuenta que si tú tienes manzanas no puedes hacer un pastel de peras, tienes que hacer un pastel de manzana. O sea, tú no puedes hacer lo que quieres si tienes una voz más grande de lo que pensabas, una voz más ligera de lo que quieres. No puedes hacer lo que tú quieras, tienes que hacer lo que puedes con los ingredientes que tienes. Y si tú te fuerzas por hacer algo con los ingredientes que tienes, te sale un plato rico. Pero si tú quieres hacer, pues eso, pisto y tienes fruta, pues no te va a salir pisto. Porque para hacer pisto necesitas pimiento y necesitas otro tipo de ingredientes. Y esto a veces pasa. Y los que damos la cara somos nosotros. Y a veces es un poco difícil, pero no por nada, porque tú al final sales y cantas e intentas hacerlo lo mejor que puedes. Pero eres consciente que dices tú, es que no estoy haciendo lo mejor que puedo porque no me dejáis. No me dejáis y eso es jodido. Bueno, claramente eso no ha ocurrido aquí. Yo agradezco desde el punto de vista de espectador y, como digo, de saber algo de Shakespeare, que no saliera la calavera por ningún lado. No. Ah, bueno, yo tengo una que me regalaron el día del estreno. Bueno, ¿ah, sí? Es que no saliera, me regalaron una calavera. Sí. Porque la calavera en Hamlet nunca saben dónde ponerla, no es el to be or not to be, sino que aparece en otro momento. Sí. Claro. Que vaya bien. Adiós, muchas gracias. Bueno, aquí lo tenemos que dejar también, ya nos hemos ido un poco 10 minutos, pero bueno, por ese pequeño ligero retraso, gusto, pero hemos estado, ¿no? La verdad podemos es que sí. Podemos quedarnos un poco. La verdad es que sí, para mí, yo creo que como para todos, ha sido un auténtico placer teneros aquí. Yo con los años que llevo leyendo o trabajando con Shakespeare, nunca había estado sentado entre Hamlet y Ofelia, por lo cual hoy sí puedo decir que voy a dormir mucho más a gusto. Felicitaros, y a los que no la han visto y la van a ver, la van a disfrutar muchísimo. Esperemos que vuelva también aquí al repertorio de Oviedo, porque realmente ha demostrado que puede estar con mucho éxito, sobre todo si es con artistas y cantantes como estos. Con lo cual, muchísimas gracias. Gracias.